Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Ha llegado el momento de mejorar un poquito a nuestras hadas, así que lo primero de todo vamos a conseguirles, completando la petición de unos pendientes espléndidos, un combo adicional. Como ya sabéis, estas misiones las hemos desbloqueado después de desbloquear un nuevo personaje. Y todavía seguimos un poquito, ¿no?, con estos vídeos que ya van un total de 4, pues bueno, este va a ser el quinto de las hadas en el cual veremos el entrenamiento con ellas, ¿vale? Ya hemos completado dos peticiones, vamos a seguir por aquí buscando alguna de ellas. Bueno, aquí tenemos una del Rey Roam. Ahí está, para darle dos corazones, todo esto nos viene bien. Ahí vamos, ¡upa! Vale. Perfecto. Y ahora nos hemos quedado sin materiales para esto, pero sí que tenemos para aquí el combo adicional, vale. Pues lo que digo, por lo menos a las grandes hadas les podemos dar bonitos combos adicionales. Ahí está. Y aquí, pues bueno, tenemos una receta dorada con salsa, así que vamos a completar una receta sonora también. Para lo que digo, ¿no? Vamos a ir haciendo las buenas peticiones mientras avanzamos con todo esto. Uf, está molándome. También subimos a Hebra, a 2, así que nos dan estos bonitos materiales. Y ojo, parece que hemos desbloqueado una nueva misión aquí, ¿no? En este caso, a ver. Queremos pescado. Combo adicional para Revali. Pues vale, ahí estamos. ¡Jojo! Perfecto. Bueno. Como podéis ver, ha costado, pero vamos aquí mejorando a cualquiera de los personajes. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a centrarnos en lo que tocaba hoy. Tocaba una misión, en este caso, del entrenamiento de las grandes hadas. Nos pide solo nivel 23, así que no debería ser muy complicado, pero bueno, han decidido entrenar también. No es buena idea que sean capaces de ganar rupias por sí mismas. Pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta batalla. Lo que digo, vamos a ver cómo es el personaje. Lo he visto en combate y bueno, pues básicamente parece que vamos a ir con las hadas, ¿no? Ahí on fire, con esta especie de plantita. No sé, es un personaje que me parece muy grande, me parece muy tosco, ¿no?, para llevarlo en batalla, así que con este entrenamiento vamos a poder salir de dudas de qué tal es su jugabilidad, sobre todo, que es algo importante, y otra cosa que nos va a gustar es qué tal funciona el personaje aquí de manera fácil, ¿no?, un poquito, a ver un poco qué cosas son más buenas, qué cosas no, y así pues poder un poquito avanzar, ¿no?, en todo esto, que al final a mí por lo menos es de lo que más me gusta del Hyrule Warriors. La verdad que Hyrule Warriors es un juego divertido, es un juego que tiene muchas horas de diversión, hay muchas cosas que hacer, al final es un show, ¿no? Y bueno, ya lo habéis visto, llevamos 176 peticiones, 35 retos, este va a ser el que haga 36, ya tenemos toda la historia completada y yo aquí solo puedo tener ganas de desbloquear más y más cosas, así que vamos con la granada, ojo, madre mía. Ah, que se van cambiando. Ojo. Claro, van turnándose. Ojo. A ver, está divertido, ¿eh?, el personaje. El problema es lo que digo, es un personaje muy grande. Y claro, os tiene que gustar. Uf, pobrecito. Derrota, ojo. Derrotado por beso, ¿eh? Vale, vamos a por Invocantis. ¡Oh! Vamos a rematar. ¡Oh! ¡Pah! A ver, se me hace un poquito raro el personaje, pero está bastante guay, tengo que decirlo. La verdad que es lo que digo, es el tamaño, ¿no?, en comparación a los otros. Pero bueno, que está bien porque es algo diferente, ¿no? O sea, son las cuatro hadas en un solo personaje y a nivel jugable me parece divertido, me parece guay y me está pareciendo muy interesante. Vale, vamos allá, parece que aquí ha aparecido el oficial del Clan Giga y un montón de unidades, así que vamos a por ellas. ¡Epa! Vamos a soltar aquí un poquito de fuego. Sobre todo para aquí golpear al oficial del clan, ¿eh? Ahí vamos. ¿Rematamos? Un besito. No.
Besos que matan, literal. Vale. Bueno, hay que acabar con un montón de enemigos, así que vamos a ello. Vale, parece que ha aparecido otro oficial de Clan Giga. Vale, llegamos a los 200k. Me pone 200k y me pone vence enemigo. Ahora me salen, me encanta. No sé si es que va con retraso, pero bueno. Besitos, chau chau. Está muy top el personaje. O sea, a ver, es lo que digo. Es un personaje que quizás... A ver, yo creo que es normal que más de uno me diga: se me hace grande. Pues sí, es un personaje que se ve muy grande. Y al final eso se puede notar, ¿eh? O sea, pero bueno, está divertido lo que estoy viendo, me está gustando. Y bueno, aquí el pobre oficial del Clan Giga que no sabe dónde se ha metido. Ahí está. Ahora aquí medio Clan Giga que dice, bueno, entrenamiento. Y viene todo el Clan Giga en plan de te reviento, Ada. Plátanos recios, aquí hay de todo. Y ya está, ¿no? Vale, espérate, ¿qué ha aparecido ahí? ¡Oba! ¡Ojo, ojo! Duelazo grande. Vamos a darle besitos a Oba. Bueno, media vida le hemos quitado en un momento, ¿eh? ¡Ojo! Vale, y ahora... Un poquito de juego ahí, Oba, hombre. ¡Que arda! Que vea que con las hadas no puede. ¡Ja! ¡Bumba! ¡Puro éxtasis! Bueno, pues pulsera brillante conseguida y, ojo... He echado raíces. A ver, ha sido divertido, lo digo. Es un personaje que es... Está interesante esta granada, lo digo. Ya traeré algún nivel con ella si os mola. Y, bueno, se puede ir completando cosillas. Para batallas puede estar bien. Y no sé, ha estado divertido. Me lo he pasado en grande. Ahí un poquito, pues, pillando experiencia y todo. Y hemos conseguido cositas chulas, como por ejemplo la pulsera brillante y demás. Así que bien, mi papi ya armas, tenemos nuevas cositas por aquí, incluidos plátanos. Y que os diga, lo que digo, reto bastante, bastante sencillo, pero que nos ha permitido un poquito probar este personaje que nos ha llevado 4 vídeos de desbloquear. Y bueno, ha estado guay estos 5 vídeos, ¿no? Con el tema de las grandes hadas. A mí por lo menos me ha gustado muchísimo, creo que ha sido divertido. Y creo que es algo que realmente aporta al juego, ¿no? El ver que aunque hayamos pasado la historia principal, lo que yo quedan muchas cosas por vivir, aparte de los 2 DLCs, obviamente. Y no sé, tengo muchas ganas de ver cómo continúa todo, ¿no? Aquí está, hemos completado el reto. Parece que hay misión de estas de luna, que ya sabéis que valen para conseguir personajes ahí a full. Y bueno, todo eso lo iremos viendo, ¿eh? O sea, ahí con calma iremos viendo un montón de aventurillas, que está bastante, bastante guay. Pero bueno, ahora yo creo que ha llegado el momento de terminar de momento, así que espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Mañana, lo que digo, ya empezaremos otra cadena de retos, empezaremos ahí haciendo retos para ir consiguiendo cosas y terminando peticiones. Sobre todo, tengo que centrarme también en lo de Terrak, así que probablemente vaya completando de ahora en adelante a poder ser peticiones de Terrak o de otros personajes y ya me ponga luego con las de Terrak. Ya veremos un poco, dejadme en comentarios qué os gustaría ver a continuación. Soy Jos Herrero, esto es KTS. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, podéis dejar el botón de like. Recordad seguirme en Twitch, Jos KTS. Y nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.